está concentrado lo que sería la visión hacia el futuro de cuál debe ser el camino del desarrollo económico del país, la herramienta para poder lograr esa visión que es vía presupuesto nacional, y para obviamente poder alimentar presupuestos se necesitan recaudaciones. Antes aduanas incluso estaba bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en el año 2007-2008 aduanas fue creado como una autoridad autónoma, pero la unificación de todo esto, y esa es la responsabilidad principal del Ministerio de Economía y Finanzas. De verdad la política fiscal que tiene el país, la herramienta de política fiscal es el presupuesto. Y nosotros hemos tenido que adoptar programas de subsidios de manera de ayudar a las personas más pobres del país a afrontar, por ejemplo, el incremento del costo de la vida y a estos programas de transferencia monetaria directa. En ese sentido, esa es la manera que nosotros tratamos de usar una política monetaria, como no la usamos, es vía presupuesto. Lo que otros países tienen su política de cambio de divisas, etcétera, eso lo manejamos. No tenemos esa flexibilidad. Uno de los primeros proyectos que el gobierno del presidente Martinelli implementó fue el internet gratuito a nivel nacional. Hay más de 1.100 lugares, hotspots, a nivel nacional, donde las personas pueden ir y conectarse al internet. Y este año comenzamos repartiendo, creo que fueron cerca de 90.000 laptops a los estudiantes de las escuelas públicas. Queremos romper esa brecha tecnológica que existe y que la gente, los jóvenes, estén expuestos a la tecnología y se sientan cómodos trabajando con ella. Opera un país dolarizado, libre flujo de capitales. Es un centro bancario sui generis porque no tiene prestamistas de última instancia, no hay banco central, no hay seguro de depósito, y a pesar de todos estos factores no hemos tenido una crisis bancaria como han tenido otros países. Tenemos más de 90, creo que son 91 bancos que operan en Panamá, cerca de 90.000 millones de dólares en activos. Bancos de trayectoria internacional, los bancos panameños también se han posicionado no solo en Panamá, sino regionalmente. En lo que es la industria bancaria ha habido mucha consolidación, eso se ha visto aquí, pero todavía tenemos un centro bancario, como dije, por encima de 90 bancos que están operando en la plaza. Como los indicadores de solvencia y de liquidez, estamos 2 veces por encima de lo que requiere la ley. Estamos en lo que es requerimiento de capital. En Panamá es 10. Los bancos tienen promedio de 16%, cuando Basilea habla de 8%. Yeah. Y los requerimientos de liquidez, los indicadores de liquidez andan por 60%, cuando la regulación bancaria local habla de un 30%. Así que los bancos son muy sólidos, según el último informe de competitividad de World Economic Forum. Nuestro centro bancario fue el número 4, el número 5 a nivel internacional. La población tiene acceso a créditos personales, créditos hipotecarios, créditos de automóviles, etcétera. Y eso ha ayudado también crédito de comercio, lo que ha ayudado a generar este crecimiento, o alimentar este crecimiento económico que está teniendo el país, un crecimiento promedio de 8% en los últimos 10 años. El panameño cree en el sistema bancario, y la mayoría del capital que reciben los bancos es vía depósito. La gente abre su cuenta de ahorro, abre su plazo fijo, y eso es lo que está permitiendo que los bancos sigan creciendo su cartera crediticia, los depósitos que las personas están haciendo en el centro bancario. El hecho de que por primera vez un gobierno presenta un plan estratégico, una visión hacia dónde quiere llevar el país a mediano plazo, y entonces elabora un plan de inversión pública, enmarca ese plan estratégico, le da una tranquilidad a los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Y nosotros tuvimos muchas metas que hemos logrado a corto plazo dentro de este ministerio. Por ejemplo, lograr obtener grado de inversión. El año pasado subimos un mejoramiento a nuestra calificación de riesgo. Somos un país con un ranking triple B. También salimos de la lista gris, la OECD. Estamos también en un proceso de modernización de las leyes de blanqueo de capitales. Tenemos una revisión por parte del Fondo Monetario el próximo año. También la ley de fortalecimiento de las cooperativas está pendiente. Ya también fortalecimos los entes reguladores de lo que son valores, creamos la superintendencia de valores y de seguros, también fortalecimos la superintendencia de seguros para que esté a la par de la superintendencia de bancos. Hicimos obviamente dos reformas fiscales importantes en el año 2009-2010 que ha permitido que el gobierno nacional tenga los recursos para implementar un plan de inversión pública, excluyendo el Canal de Panamá, de más de 14.000 millones de balboas. Estamos invirtiendo el doble de lo que nuestros países vecinos están invirtiendo. La administración anterior invirtió 4.400 millones de dólares en 5 años. Nosotros estamos triplicando esa cifra casi en 5 años gracias a estas reformas fiscales y obviamente también a los ingresos adicionales que está generando el Canal de Panamá. Hacia el futuro, el Canal de Panamá, que hoy día contribuye 1.000 millones de dólares al gobierno central, después que se termine el proyecto de ampliación, al año 2025 va a estar contribuyendo cerca de 5.000 millones de dólares al gobierno central. El año pasado, Panamá fue el país con mayor crecimiento en los años 2011-2012. En torno al 11% ambos días. Panamá tuvo el mayor crecimiento en Latinoamérica y en 2012 entre creo que los top 15 por lo menos a nivel mundial en crecimiento económico. La economía panameña 75% es una economía de servicios y por ende servicios prestados a nuestros países vecinos a Zona Libre Colón. El año pasado generó más de 30.000 millones de dólares en actividad comercial, el uso del canal, nuestro centro bancario. También turismo es otra área de la economía que viene creciendo de manera importante, 10% el año pasado. Alcanzamos por primera vez en la historia, en el año 2011, más de 2 millones de visitantes. Nosotros tratamos de impulsar una ley de una ley específica de asociación público-privado. Lastimosamente recibió un rechazo porque la gente pensaba que la intención del gobierno era privatizar la prestación de servicios de salud y de educación. Es totalmente falso. Ya la ley de concesiones nuestra permite asociaciones público-privadas y nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas estamos llevando adelante quizás el proyecto insignia, lo que sería APP, que es la ciudad gubernamental que se va a construir en el área Curundú. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con una asociación público-privada, especialmente lo que es infraestructura vial. Hemos recibido interés a algunos inversionistas de hacer carreteras de peaje en una costanera que fuese desde Howard hacia San Jalices, que es una posibilidad. Pero sí, estamos iniciando este proceso de lo que son asociaciones público-privadas. Países como México, como Colombia, como Chile, Brasil lo han hecho de manera exitosa. Es una manera de apalancar la capacidad del gobierno de hacer obras de interés social. Primero, el panameño no emigra. El panameño, a diferencia de nuestros países vecinos, se queda en Panamá. El panameño sale a estudiar y regresa. Los que tienen la oportunidad de salir a estudiar siempre regresan. Y el panameño se queda aquí porque aquí las oportunidades que existen en nuestro país, el país seguro, con estabilidad económica, estabilidad política, aquí están las mejores oportunidades. Nosotros estamos invirtiendo fuertemente en la modernización del sistema educativo. Estamos transformando, poniendo el currículo educativo a las necesidades de la empresa privada a la actualidad y hacia el futuro, hacia las tendencias futuras. Mencionamos el tema de las computadoras, también estamos invirtiendo fuertemente en lo que es la formación de capital por medio del programa de INADE, la capacitación al profesional panameño. Panamá definitivamente es más que un canal. Somos un país con un turismo de compras que se está desarrollando. Muchos sudamericanos están viniendo a Panamá a comprar. Tenemos una biodiversidad porque Panamá es un país que une dos continentes, Norteamérica y Sudamérica. Entonces tú ves fauna y vida animal que no ves en ninguna otra parte del mundo. Obviamente el centro financiero es un pilar de nuestra economía. Nosotros, como mencioné, el Centro Bancario Internacional es un centro bancario abierto, los flujos de capitales son libres, un país dolarizado, somos un país cooperador también en lo que es materia de combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. También iniciamos el proceso de negociación de tratados fiscales. Desde el punto de vista financiero, Panamá es un país abierto, con muchas oportunidades, un país que está cumpliendo con los estándares internacionales y un país que se quiere posicionar no solo como el hub logístico de las Américas, sino el hub regional financiero para lo que es Latinoamérica. Obviamente, mis responsabilidades en el sector público son difíciles de superar. En el sector privado, de ser el ministro de Economía y Finanzas de un país, obviamente es como profesional es el reto más alto que uno puede llegar. Y todo el mundo habla del crecimiento económico de Panamá, el crecimiento más alto, pero también es importante ver cómo eso permea hacia las capas más bajas. Y algunos indicadores que les voy a mencionar. La tasa de desempleo bajó de un 13% en el año 2003, hoy día se encuentra un 4%. La tasa de desempleo más baja en la historia, lo que dicen los economistas, estamos en una economía en pleno empleo. El gran reto que tiene el sector privado es conseguir mano de obra calificada, y por eso nosotros hemos implementado una reforma migratoria para que profesionales de diversos países puedan venir a Panamá a trabajar. También la tasa de pobreza ha bajado un 38%. En el año 2003, hoy día está un 25.8%, la tasa de pobreza extrema ha bajado un 18%, un 10%. Mucho que hacer todavía, definitivamente, pero yo creo que sí estamos viendo los efectos positivos que el crecimiento económico está teniendo en lo que es la mayoría de la población panameña.